Hola, ¿qué tal amigos? Ya tenía un rato que no subía videos, me tomé un par de semanas de vacaciones, salí a conocer algunos lugares y tal. Pero bueno, estamos de regreso, tenía muchísimo tiempo que no grababa aquí en este escenario como tal, en la cocina, y que no me veían a mí tal cual físicamente. Normalmente ya veían nada más las manos o alguna de las cosas que les mostraron en los videos. Pero bueno, estamos de regreso y vamos a hablar sobre este maíz tan especial, este maíz azul, que aquí en México se consume bastante en algunas partes. Hay tortillas, hay un montón de platillos hechos con este tipo de maíz, pero en algunas otras partes del mundo no. Así que acompáñenme. Bien, cómo son los granos de este maíz. Tiene un color increíble. De hecho, cuando yo vi la mazorca de este maíz, pensé que estaban pintados. Yo en la vida había visto una mazorca así, tal cual, de este tipo de maíz. Este maíz lo encontré en un hotel que fui hace ya como un mes, que está en una parte de la sierra de aquí de Guanajuato. Entonces decidí traer algunas semillas, obviamente con el permiso del personal del hotel, y quiero mostrarles cómo germinarlos y explicarles si tienen algún cuidado especial o si es exactamente igual que cualquier otro tipo de maíz. Y ahora sí, lo que todos estábamos esperando, vamos a proceder a explicar cómo se siembra esta variedad. El maíz azul es proveniente de Oaxaca, México, por lo cual requiere de un clima bastante soleado y caluroso. Para esto, nosotros vamos a sembrar en la época del año en la que sepamos que no va a haber ningún peligro de heladas, que no vaya a haber cambios de temperatura o que vaya a haber frío. El maíz es una planta muy noble, por lo cual no requiere un sustrato con alguna preparación especial, así que nosotros para la germinación utilizaremos estas pastillas de turba comprimida, que están hechas básicamente de turba rubia o de peat moss, la cual es en cierta parte inerte, aunque tiene un pH más ácido que básico, pero no tiene ningún nutriente que pueda alterar la germinación o perjudicarla. Igualmente, si se te dificulta encontrar estas pastillas de turba, no te preocupes, puedes utilizar cualquier tipo de sustrato siempre y cuando sea rico en materia orgánica y suelto. Como la gran mayoría de las plantas, requieren de un sustrato el cual tenga una buena aireación y que las raíces no batallen para crecer. En su defecto, podríamos utilizar lo que es tierra negra o cualquier tierra de vivero que compremos. Obviamente tendríamos que procurar que sea una tierra de buena calidad dentro de lo que cabe, y para complementar con algunos nutrientes en el sustrato podemos agregar humus de lombriz, que es lo mejor desde el inicio. En este caso yo no lo voy a poner por el tipo de germinación que voy a utilizar, que son estas pastillas, pero en cuanto realice el primer trasplante, el sustrato ya tendrá agregado el humus de lombriz. Muy bien, una vez que hayamos hidratado las pastillas de turba, vamos a proceder a escurrirlas. En este caso vamos a presionar con mucho cuidado, vamos a retirar el exceso de humedad nada más. Y muy bien, ya están listas para usarse. Y muy bien, como con cualquier otra semilla, vamos a proceder a hacer un agujero en el centro. Hay que procurar enterrarlas a una profundidad suficiente, ya que tenemos que considerar el tamaño de la semilla. Así que una vez que tengamos ya los orificios, vamos a colocar las semillas. Las colocaremos de esta forma hacia abajo para que no tenga ningún problema a la hora de germinar. Las cubriremos con el mismo sustrato o, en su defecto, con humus de lombriz. Como mencioné anteriormente, el maíz es una planta que requiere de bastante calor, por lo cual vamos a procurar poner el semillero o, en este caso, las pastillas de turba en un lugar donde les dé un poco de sol. Igual vamos a tener muchísimo cuidado de que no se lleguen a secar por completo. Hay que recordar que siempre tienen que estar húmedos, pero no encharcados. Suele tardar más o menos de 5 días a una semana en germinar. Obviamente puede tomar sus respectivas variaciones dependiendo de nuestra zona y del clima y de los cuidados que le estamos dando. Y bien, básicamente esta es la manera de germinar este tipo de maíz. No tiene ninguna variación a comparación de los demás maíces. Y bueno, ojalá les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Obviamente les mostraré cuando germinen. En este caso no esperé a que germinaran para mostrárselas dentro del video, porque es un cultivo bastante sencillo. Si fuera un poco más complicado o menos común, pues sí valdría la pena esperar a que germinaran para mostrárselas. Obviamente después, en cuanto germinen, yo les empezaré a mostrar y a enseñar los cuidados básicos de este tipo de maíz. Así que no olviden suscribirse y seguirnos tanto a mi novia como a mí en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.